Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK y hoy os traigo la tercera versión de Scape Shift que vamos a jugar aquí en el canal. En esta ocasión es con rojo. Hemos jugado la principal, la que para mí es la mejor, que es la Band, que es la que podéis ver por ahí en los torneos profesionales más importantes. Luego jugamos una segunda versión que era la versión Sultai, es decir, con negro, azul, verde, negra, que nos gustó bastante. Yo no tenía demasiadas esperanzas en ella, pero luego resultó que sí que funcionaba bastante bien. Y hoy vamos a jugar la que creo que es la peor de las tres, es la Temur, es decir, con rojo, azul, roja, verde. A ver qué tal se desenvuelve, a ver cómo funciona, etcétera, etcétera. No la he mirado mucho, pero para mi gusto es la peor. Vamos a ver un poquito un backtest de la baraja, vamos a comentar las cartas. Esta no la he jugado, esta la verdad es que sinceramente va a ser ahora la primera vez que la juego. La he mirado un poco por encima y he dicho, vale, pues sí, si esta es la razón de meter rojo, no sé si merece la pena. Pero bueno, vamos a ver qué tal funciona, ¿no? En cualquier caso, en la descripción de la baraja tenéis el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y quién sabe, hay mazos que hoy son malos, ya sea por el metajuego o por las cartas que lo acompañan, y en 2 meses será una nueva colección y resulta que este mazo ahora es el bueno, ¿vale? Entonces nunca, nunca está de más conocer bien todos los posibles estilos de baraja, las versiones, etcétera, etcétera, porque eso te prepara más para el metajuego y para el futuro, ¿no? Vamos a ver, llevamos un par de copias de En Comunión con Dinosaurios. Vale, pues sencillamente para buscar tierra, básicamente. Puedes buscar cualquier tierra, no hace falta que sea básica. Entonces te permite buscar las cartas clave del mazo, porque ya sabéis, si es un mazo de Scape Shift, la clave de este mazo, vamos a buscarlo antes de nada, que no me he puesto a explicarlo, es el Cañón de los Muertos. Llevas Cañón de los Muertos, que pone tokens los dos cuando tienes 7 tierras distintas en juego por cada tierra que entre en juego, ¿no? Entonces la idea es llevar un montón, como podéis ver, un montón de tierras random, una copia o dos como mucho de todas estas tierras. A ver. Y en comunión con dinosaurios te permite buscar la tierra que necesites en cada momento. El mazo no debe de ser muy difícil de jugar, supongo, ¿eh? Esta versión tampoco. Las otras versiones no eran difíciles de jugar, así que supongo que esta tampoco. Pero lo que sí que hay que tener un poquito de cuidado con el tema de las tierras, porque muchas de ellas entran giradas. Entonces, poder jugar hechizos de coste 1 en el primer turno y luego tener en cuenta que luego en el tercer turno también quieres jugar un hechizo, tienes que jugar las tierras. Eso es lo único que hay que tener cuidado con el tema de las tierras, en qué momento jugar cada tierra girada, ¿no? Cuatro copias de Herbívoro Arbóreo. Por cierto, ¿cuántas tierras lleva esta versión? 30, no lo había visto. 30 tierras. La que más lleva de todas. La Band lleva 28. La Sultai lleva 27. Y la Temur lleva 30 tierrazas. Así que casi seguro que cuando juegues a este Herbívoro vas a poder jugar otra tierra más desde tu mano. Lo mismo va a pasar con la espiral de crecimiento, ¿no? Vale, el jugador que ha propuesto esta baraja, porque obviamente no es mía, esta baraja la he copiado, la vi en EtherHub y dije, ah, pues genial, vamos a probarla. Eligió Astrolabio Taumatúrgico como carta en el mazo. Por cierto, hay un pequeño bug visual, porque aquí, en la parte de arriba, ahí, en la parte de arriba a la izquierda de la carta, debería aparecer un simbolito que está tapado por el letrero que veis del nombre de la carta, ¿no? Es un pequeño bug visual, habría que reportarlo, deberíamos reportarlo, ya que el juego está en fase beta y precisamente la idea de que sea una fase beta es que reportemos los errores visuales. Así que si luego me acuerdo, lo reportaré. Que el título del astrolabio taumatúrgico tapa el icono de carta de doble cara. Bueno, el caso es que esto sirve para buscar tierras, ¿no? Pagas 3, es muy lento. Lo que pasa es que esta carta es muy lenta. Pagas 3, lo giras, buscas una tierra básica, la pones en tu mano. Y si tienes 7 más tierras, lo transformas. ¿Y qué es lo que hace? Endereza atacantes. O sea, es decir, una cosa como para que a partida avanzada te permita protegerte de criaturas. Yo no le veo mucho sentido. Es cierto que busca tierras básicas, pero aún así no creo que sea una buena carta. Vamos a jugar a tal cual está propuesta esta baraja, porque digo yo que el creador habrá dado muchas vueltas al mazo, lo habrá pensado mucho y lo ha montado él. O sea, vamos a hacerle caso. Lo que sí que suelen llevar la mayoría de estas barajas, la Sultai no la llevaba, pero bueno. Elfo Rejuvenecedor, te buscas cualquier tierra, la pones en juego girada. No, te buscas, no. Entre las 5 siguientes cartas del top de la biblioteca, eliges una tierra y la pones en juego girada. Tierra cualquiera, básica o no básica, ¿vale? Luego el combo, lo que estaba comentando, el cambio de paisaje. Sacrificas 7 tierras, pones 7 tierras distintas en juego, una de ellas, Cañón de los Muertos, y pones por tanto 7 tokens de los dos. Cuantas más tierras hayas sacrificado y puesto en juego, más tokens pones, ¿no? Ya sabéis que los días pasados hemos jugado varias versiones de Scape Shift, lo habréis podido ver, así que ya sabemos cómo funciona, o deberíamos saberlo. Y si no lo sabéis, echad un vistazo a los ojos, a los ojos, echad un ojo a los mazos previos de Scape Shift que hemos jugado aquí. Lo mismo con Circuito Laberíntico, otro acelerador más de tierras. Este solo busca portales o tierras básicas. Cuidado con ese tipo de cosas también, ¿vale? Porque el mazo lleva muy poquitas tierras básicas, lo podemos ver ahí debajo, ¿no? Lleva dos islas, una montaña y tres bosques, punto. Entonces cuidado con eso. Y portales tampoco lleva muchos más, ¿vale? Bueno, esto busca portales.
cuesta 4. La cuestión es si lo juegas con 5 tierras distintas, teniendo ya un cañón de los muertos, con 5 tierras en juego, juegas esto, pones 2 más, llegas a 7 y salta la habilidad, ¿vale? De tener 7 tierras distintas y haber jugado tierra, ¿de acuerdo? Así que está guay, y si lo podemos jugar con 5 tierras, mejor. Vale, esta es una de las cartas raras que lleva el mazo, la reparación de dominaria. Hay un montón de cartas de dominaria relacionadas con hechizos históricos, sagas, que están olvidadas completamente, que nunca se han llegado a jugar realmente, y que, como por ejemplo la conjetura de Minari, cartas de ese estilo, o esta de aquí, la reparación de dominaria, que son cartas buenas, con potencial, y que han quedado en el olvido total. Y de hecho también ha ocurrido con rivales de Ixalan e Ixalan, cartas buenas que han quedado en el olvido y que no nos han vuelto a ver. Pero por ejemplo esta carta en el mazo no va mal, ¿no? Dice, primer episodio y segundo episodio, no se llaman episodios, capítulos, ¿cómo se llaman? Bueno, el caso es que primeros dos capítulos, pones las dos cartas del top de tu biblioteca en el cementerio y regresas una carta de criatura del cementerio a tu mano. No llevas muchas criaturas, pero algunas llevas. Llevas 4 Krasis, no las hemos comentado aún las Krasis, pero bueno, ahora las comentaremos. Llevas un Golos, ahora lo comentaremos, los 4 Elfos Rejuvenecedor y los 4 Herbívoros Arbóreos, ¿vale? O sea, llevamos unas cuantas criaturas. Pero lo importante es la tercera. La tercera, el tercer capítulo, dice, regresa todas las cartas de tu cementerio al campo de batalla y luego barajas tu cementerio en tu biblioteca si es que queda algo en el cementerio. Vale, vamos a ver cómo funciona esto. No tengo yo mucha esperanza en que esto funcione, pero lo vamos a ver ahora. Un Golos, ¿por qué? Porque el mazo es pentacolor, o sea, llevas todas las tierras que quieras del mundo y el Golos mola. Tengo que traer un mazo de Golos. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que ocurre? Que no es bueno el Golos. El Golos es bueno por sí mismo, 5x5, un 3-5 que busca una tierra y la pone en juego girada, está guay. Es cualquier tierra, ojo, no es tierra básica, eso es muy tocho, ¿vale? Pero lo importante, o lo que más llama la atención, mejor dicho, es su habilidad, que cuesta 7, 2 y 5 manas de todos los colores, uno de cada color. Exilias 3 cartas y las puedes jugar gratis. Y eso parece bestial, pero normalmente lo que va a ocurrir, y más en este mazo, es que te van a salir 3 tierras. O 2 tierras y un herbívoro arbóreo, o cosas por el estilo. Y vas a decir, vaya, he gastado un turno entero en nada. Y ese es el problema de Golos, que solo miras 3. Entonces parece una habilidad súper mega poderosa. Pero si no te colocas arriba lo que tú quieres, ¿qué más da que puedas jugar 3 cartas gratis? Si a lo mejor son, yo qué sé, un Fuego Devastador, que al jugarlo gratis hace 0. Una Krasis, que al jugarla gratis es 0-0 y se muere. ¿Sabéis a qué me refiero? Entonces el Golos mola mucho la carta, mola muchísimo. Recuerda mucho al Simulacro Solemne, que es una cartaza espectacular, que parecía mala, pero resulta que era buena en muchos aspectos. Y pasa lo mismo con esto. Parece mala, pero resulta que es buena en muchos aspectos. Lo de buscar tierras, un 3-5x5, es artefacto de incoloro. Y la habilidad parece tochísima, pero no, esta sí que se queda a medias. Bueno, un Fuego Devastador para ganar partidas a lo bruto. ¡Pum! Te pego de 20. Porque juntas 20 tierras si quieres en este mazo. Y las 4 Krasis para, ya sabéis, como plan B del mazo. Que de hecho, en esta versión me parece a mí que va a ser un plan B que vamos a utilizar demasiado a menudo, ¿no? En cualquier caso, la Krasis es guay. Si es un mazo de tierras, juntas 8 o 10 tierras muy fácilmente. La Krasis se convierte en un 6-6, un 8-8. Robas unas pocas cartas, ganas unas pocas vidas. Y con un par de ellas en mesa acabas ganando. Porque generalmente cuando juegas la primera Krasis, te robas la segunda Krasis, ¿no? Si es grande, ¿no? Y luego, como decía, un montón de tierras. Son algunos portales, una copia o dos copias como mucho de algunas cartas. Tierras versátiles, tierras con utilidad, lo que sea, ¿no? Voy a aplicar los estilos, que es al único portal. ¿Solo lleva un portal de mazo? No, lleva 2 portales. Vale, vale. Lo que pasa es que lleva portales. Lleva un portal que no tengo la versión, digamos, de estilo, ¿no? Bueno, da igual. Vamos a ello. Vamos a jugarla en parte amistosa, obviamente, porque esta sí que no la considero una buena baraja. Pero estamos aquí. Temur Escape Shift. Me está lagueando el juego. Si veis, estoy pinchando y no me hacía caso. Bueno, han mejorado un poquito la estabilidad del Magic Arena, porque hace un par de semanas el juego iba fatal, sacaron un par de parches para intentar mejorar ese asunto. Parece que algo ha mejorado, no está perfecto. Lo que os he comentado antes, recordemos que es una beta, ¿vale? El juego está en fase beta, así que tenemos que ser conscientes de que no es perfecto aún, ¿no? Y para que sea perfecto, tenemos que apoyar al equipo de desarrolladores, tenemos que reportar los errores. Y de hecho, ya digo, el error ese visual del astrolabio ese, lo voy a reportar ahora para que lo corrijan. Es un error muy tonto, un fallo visual, pero bueno, son detalles, matices que hacen que el juego sea mejor o sea peor, ¿no? Ya me está empezando a laguear el juego. Tengo que reiniciar. Vale, esta mano está bien. O sea, digo, no vas a ningún lado con esta mano, ¿verdad? Pero podría ser peor. Esto huele a Mirror, pero desde lejos. Vamos a apagar 2 vidillas. Vamos a Herbívoro Arbóreo.
Y como el cañón de los muertos no lo necesitamos ahora mismo y estas entran enderezadas, voy a jugar esta otra tierra que entra girada, que además nos da a adivinar. Otro cañón de los muertos. No lo necesitamos. Es que lo que necesitamos es robar otro tipo de cosas. Ya tenemos uno. Y es posible que podamos buscar el siguiente con, yo qué sé, con el elfo rejuvenecedor, el golos o un scape shift. Así que. ¿What? ¿Qué es esto? Ponemos el cañón de los muertos ahora sí que entra girado. Y pasamos turno. Vale, la buena noticia es que nos hemos podido acelerar bastante y vamos a poder jugar una crisis. El siguiente turno no, pero en dos turnos bastante tocha gracias al circuito laberíntico. Así que ya digo, no está mal del todo la cosa, ¿eh? No me quejo. Vamos a poner, pues, un portal. No quiero poner tierras básicas, que tenemos muy poquitas. Pongamos los portales, que entran siempre girados. Las tierras básicas pueden entrar enderezadas. A ver, me está lagueando. Había pinchado hace rato y no me estaba haciendo mucho caso. Ah, ya tenemos 7 distintas, por cierto, que no había dicho. Lo dije cuando comentaba el listado de la baraja, os dije, en cuanto tengas 5 tierras y juegas un circuito laberíntico, ya empiezas a poner tokens. Si nos hubiésemos quedado el segundo cañón de los muertos, no habríamos puesto los tokens porque no habríamos tenido 7 tierras distintas. Por eso no me quise quedar el segundo, porque lo vi un poco innecesario. Pues vamos a poner más tierras, ¿no? En juego. Venga, sí. Hacemos main phase, se ha girado entero. Es posible que tenga. Es muy posible que el oponente tenga algún removal, ¿vale? Muy posible. Toma, te ataco con todo, hasta con los 0-3. Vale, si pescamos una tierracita al final de turno con la espiral de crecimiento, metemos de 10. Ahora un loto de Opel. No estamos jugando contra un mazo bueno de metajuego, ¿eh? De hecho, el oponente no está haciendo absolutamente nada. Venga, una tierracita más. Perfecto. Uy, esta es muy buena, además. Porque lo vamos a sacrificar y ponemos otra tierra en juego. Así que es tierra adicional. Es la razón de llevar los terrenos expansivos. Que te puedes buscar una tierra adicional. Voy a coger la montaña. Es la única tierra que no hemos jugado todavía. Podríamos matar el loto de Opel con eso. No voy a jugar la crisis de este turno, creo que es innecesario, ¿verdad? Matamos el siguiente turno atacando. ¿Puede tener algún efecto ira de Dios? Oh, venga, robamos. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11. Venga, vamos a robar total. Robamos 5 cartas, ganamos 5 vidas. No nos llega. Es de 9, perdón. Me he flipado. Tenía 11 tierras, por tanto la crisis es de 9. Ya os digo, aunque tengo un efecto ira de Dios y nos mate toda la mesa entera, merece la pena porque robas un montón de cartas con la crisis. Mira, hemos pescado otra crisis, lo que os comentaba. Generalmente la primera crisis te lleva a una segunda crisis y así sucesivamente. Y de hecho, en el caso de no tener. ¡Wow! Ha subido 4 permanentes. Ah, poner en existencia es el mazo de combo. Pues lo mismo nos ha ganado, ¿eh? Es el mazo de omnisciencia, ahora puedo jugar todo gratis. Este mazo no lo he jugado nunca, nunca. No lo he montado. Es que yo creo que no tengo las omnisciencias. Como son míticas, me da mucha pereza gastarme los comodines en una carta tan mala, ¿no? Ojo que nos gana. Que con esto ya encadena lo siguiente. Wow, pues si nos gana, perfecto. De hecho, creo que es la segunda vez en este canal que jugamos contra una baraja de omnisciencia y la otra vez también nos ganó y dije, me encanta que nos haya ganado, porque así vemos lo que hace. Cómo gana, ¿no? Ey, esta tiene un sonido específico, la bola de cristal gremial. Casi todos los hechizos que lleva son cantrip. ¿Veis? Todas las bolas están roba carta, las utopías roba carta. Oh, pues este es un mazo muy chulo. Voy a mirar si tengo las omnisciencias. Si tengo las omnisciencias, lo jugamos. Si no las tengo, bah, me va a dar mucha pereza gastarme comodines. El maná ya le da igual, porque todos los hechizos son gratis gracias a la omnisciencia. No sé si nos puede ganar, la verdad. O sea, es decir, obviamente nos puede ganar. Lo que no sé es si nos va a ganar ahora, si no nos gana ahora y no topdeckea nada.
Nosotros sí le ganamos el siguiente turno, probablemente. Brainfire bastante tocho. Voy a jugar la Crasis ahora. 3, 3, 6 y 5, 11. Es lo mismo de antes. Es de 9. A ver si robásemos otro cañón de los muertos. No, pero robamos algo que pone tokens, así que perfecto. Pone 2 tokens. Y nos tenemos que descartar. Yo creo que los herbívoros arbóreos estos no son muy buenos ya a estas alturas. La zona de explosión sí es buena. Por si acaso nos la vamos a quedar. Y nos vamos a descartar el otro herbívoro arbóreo. O el foro rejuvenecedor. No, el otro herbívoro arbóreo. Ah, podríamos quedárnoslo también para poder jugar dos tiras en un mismo turno, pero solamente tenemos dos. Siguiente turno, si él no ha robado nada. Bueno, puede que lo robe ahora gracias a esta Narset. Esta Narset es buena. Le matamos entre el fuego devastador y la Crasis, a ver qué pesca. El mazo es bueno, fijaos. Lo que pasa es que... Uf, otra inundación de lágrimas, qué rollo. Pero no le lleva a ninguna parte. Bueno, sí, joder, que roba otras tres cartas, claro. Con esto. Y las utopías. Que roba un montón de cartas. Yo creo que nos tiene que ganar ya. A ver, pues este mazo, el mazo de Omnisciencia, es que es bueno contra las Scapeshift. Porque como las Scapeshift tampoco son especialmente rápidas. No son especialmente rápidas. Joder, qué rollo. Voy a activar la expansión teramórfica ahora. Los terrenos expansivos, mejor dicho. Y así ya la prioridad no se va a parar cada instante. Es que a lo mejor no tiene nada para ganarnos aún. Y ya pasamos el turno. Y que él juegue, a ver qué es lo que hace. Lo malo del vídeo es que, claro, se nos va a ir mucho tiempo en esta partida cuando deberíamos conceder. Porque digo yo que nos ganará. Lo que pasa es que quiero ver cómo nos gana, ¿no? Y es chulo ver cómo funciona ese mazo. Tomás, como digo, quizás sea un buen mazo precisamente contra las escapes, que no son especialmente rápidas, les dejas hacer y ella, como hace lo que le da la gana, pues al final te acaba montando su combo. Y además que la carta esta es buena precisamente contra escapes. La inundación de lágrimas sube todos los tokens a la mano. A esto de las Narset se va a poder buscar lo que necesite. Le quedan 32 cartas en el mazo. No estoy mirando su mazo porque se le va a acabar el mazo, sino sencillamente para saber cuánto le puede quedar para encontrar la win condition. Que además así lo vemos, ya digo. Pues si tengo alguna omnisciencia es porque me ha salido en algún sobre de M19 así de forma casual, o porque me ha tocado en algún premio de estos de que dan cartas aleatorias. Con esto se puede buscar cualquier cosa. O sea, se puede recuperar cualquier cosa del cementerio. Se recupera todo, roba todo el mazo. Vale, sí, es que quiero ver cómo ganas. ¿Cortamos y continuamos después? Venga, ya no puede quedar mucho. Nexo del destino no puede llevar porque estamos en Best of One. Si lo que quiero ver es cómo nos gana. Vale. Ahora ya sí, adquisición de la mente maestra. Se busca algo con lo que nos gana. ¿Qué? Es lo que quiero saber. Y hasta que no lo haga, no voy a cortar. Deberíamos cortar por aburrimiento, simplemente. No creo que se vaya a morir por mazo. Como digo, a lo mejor lleva un Jace, a lo mejor gana por mazo. Con un Jace. Bueno, si no lleva Jace de base, lo llevará de banquillo, se lo busca. Deja de robar. Bueno, es que tiene que robar para ganar con el Jace, claro. Sí, pues seguramente... Estoy a punto de cortar, ¿eh? Porque seguramente con la adquisición de la mente maestra se busca el Jace. Como sigue robando cartas con las bolas de cristal gremial, con las utopías estas... No soy pesado, yo generalmente, ya sabéis además que muchas veces lo veis en el canal, y de hecho me lo decís, que concedo muy rápido. En cuanto veo que la partida no se puede ganar, concedo, lógicamente, para que voy a perder el tiempo. Pero en este caso no estoy concediendo, no porque sea mala persona, como mucha gente que está ahí perreando, aguantando ahí las partidas. Ahí está el Jace. Vale, la cuestión es que... Venga, va. Nos has convencido.
Quería ver cómo ganaba. Muy rebuscado el mazo. Es que imagínate una. Es que hay muchos mazos que le pasan por encima. O sea, hay muchísimos mazos a los que no puede ganar. Vamos a mirar el tema de la omnisciencia, a ver cuántas copias tengo. Es un mazo muy pesado. Y además que ya te digo, hasta que realmente ganas. Oh, pues tengo tres omnisciencias. Solamente me falta una. Me lo voy a apuntar. Ya sabéis lo típico que hago a veces que durante los vídeos. Vamos a empezar la siguiente partida. Vamos a ir empezando la partida. Y mientras nos encuentra rival, me lo apunto en mi blog de notas de mazos a traer al canal, ¿vale? Omnisciencia. Ahí está. Ya está, apuntada. Luego lo que pasa es que ya sabéis, traes esos mazos, te juegas 3 o 4 partidas y te aplastan en todas o casi todas. Y ha tenido la suerte de ganarnos, pero vamos, seguro que juega 10 partidas y pierde 9. Y además que la que ganas, fíjate, lo que tardas, ¿no? Hasta que el oponente te ha concedido, porque algunos te concederán rápido, pero otros como yo quieren ver cómo funciona el mazo y no te conceden tan rápido, ¿no? Vale, pues esto está apuntado. Tenemos una mano. Es una mano muy buena. Y si no tienes nada en estas manos, yo creo que no pasa nada. Yo creo que es cuestión de tiempo esperar. La Plaza de Armonía no tiene mucho sentido. El mazo lleva solamente 2 portales, o sea, pocas veces vas a ganar vidas, pero bueno, ahí está. Al menos entra enderezada, ¿no? Si entrase girado ya sí que no. Ya sí que diría que no. Da mana incoloro en principio, si no tienes portales en juego. Ah, pero tenemos mucha aceleración y formas de buscar tierras, así que seguro que algo nos sale. ¡Niaj! Tiene pinta de mazo de Nisa, ¿vale? 2 bosques, no hay todavía azul de por medio. ¿What? ¡Es un mazo de elfos! Interesante, es un mazo de elfos. Vamos a guardar la plaza de los portales en mano de momento, por si, yo qué sé. Otra tierra, está bien. Vamos a hacer el elfo rejuvenecedor y herbívoro arbóreo. A ver si pescamos ya. No, no hemos tenido suerte todavía. Con el templo hacemos un adivinar. Que es posible que lo vayamos a necesitar. Pero entra girado. Con esto buscamos 2 tierras. El arco de Azca nos permite robar. Roja, azul, verde. No me gusta ninguna de las tierras esas, pero bueno, vamos a coger esa misma. Vamos a jugar el herbívoro arbóreo y ponemos tierra en juego girada. No ganamos vidas. Es que muera la vez, vas a ganar vidas con esto, pero bueno. Si haces un escape, si te buscas los 2 portales y esto, pues ganarías 3 vidas. Y luego da mana de todos los colores de esos portales. Mazo de elfos. Al final nunca he jugado el mazo de elfos. Me voy a apuntar. Nunca he jugado al mazo de elfos y es una baraja que tenía su aquel. Vale, esto ya está hecho, ¿no? Pero vamos a esperar un turnillo más. Nos falta una tierra, es una pena. Vamos a jugar el circuito laberíntico ahora. Voy a apuntar lo de los elfos. Vamos a poner 2 portales en juego, el rojo, verde y el verde, azul. Más que nada para tener más variedad de tierras. Ya tenéis, si os fijáis, ya tenemos bosque e isla. Por cierto, tenemos bendición de la ciudad. Me lo apunto, elfos. A ver si un día lo juego y lo traigo aquí al canal. Que me gusta traer siempre mazos originales, especiales, ¿no? Como el de hoy, al fin y al cabo. También el de hoy ya os contaba que es subóptimo. Así ya se ve, mana infinito, ¿eh? ¿Sabéis lo que pasa? Es posible que lleve el jabalí ese gordo. Que es un 7-7 prisa arrolla o no sé qué, ¿no? Que dan +2/+2 y arrollar a todas las criaturas que controlas. Y nos mate con eso. Vale, voy a jugar primero elfo rejuvenecedor. Vale, primer cañón de los muertos. Ya ponemos tokencillos. Voy a jugar esta tierra. Ponemos otro tokencito. Voy a sacrificarla. Y ponemos, yo qué sé, un bosque, por ejemplo. Ponemos el token. Y ahora, todas las tierras que tenemos, las sacrificamos, todas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tierras. Y ponemos en mesa. 3 cañones de los muertos. 1, 2, 3. Y ahora 7 tierras distintas cualesquiera de los colores que sean útiles, ¿vale? 1. Bueno, van 3, 4, 5, 6. Voy a intentar evitar las tierras básicas. 7. Ocho, por ejemplo. Nos ha marcado. 8, mejor. 9. Y 10. Creo que no me he equivocado. Y pondremos en mesa, si me equivoco, 30 tokens. Da igual el orden. Sí, 30 tokens más otras 3 habilidades extras. A ver si no tiene nada. Ahora el oponente hace ira de Dios o lo que sea. Como tenemos 3 cañones de los muertos en mesa, si el oponente no conoce la baraja, estará flipando. Pero yo creo que a estas alturas ya todo el mundo conoce. 33 tokens serán, por cierto. ¡Ey! Deja hasta arriba. No, arriba no lo quiero. ¿Para qué quiero esto? Me he equivocado. La quería echar para abajo. Y de momento, pues este turno podríamos atacar. ¡Toma! ¡Pilla cacho! 33 tokens los dos. A ver qué hace él ahora. A ver si tiene algo. Yo creo que no tiene ninguna opción. O sea, no hay nada que pueda ganar a esto. De todas maneras, ¿qué nos ha aportado el rojo? Nada, si es que el rojo lo único que aporta, vale, es que es esta baraja de elfos, la de encantador de bestias. Pero no es buena. Si es que no es buena esta baraja. Pero la traeré al canal un día para ver qué tal va. O sea, si lleva ya meses en el metajuego, desde que salió Grimos de... Bueno, el metajuego no. La baraja existe desde que salió Grimos de Ravnica, que salió este encantador de bestias. Pero no se ha jugado nunca porque la baraja no es buena. Y ahora, pues, concede. Nos podría haber concedido antes, ¿no? Parece que no tiene nada contra esta jugada que hemos hecho. Y es increíble que con todo el removal que hay en estándar actualmente, muchas barajas no pueden hacer nada contra esto. La razón de llevar rojo no es suficientemente buena para meter Banefire. Es mucho mejor llevar Teferi, que es lo que te aporta el blanco. El Teferi, básicamente, es muchísimo mejor que estas opciones con rojo o con negro, como vimos el otro día. Vale, sí, robas dos cartas o lo que sea. No, robas una carta. Ah, más la de estandarte. Estandarte otra carta que, lo que decía, hay muchas cartas de Ixalan por ahí que eran buenas y que no se han jugado o que se han olvidado o lo que sea, ¿no? Bueno, es un mazo muy pesado y yo creo que no aporta nada a las Escape Shift que ya hemos visto los días pasados y creo que es sencillamente peor. Creo que el blanco le aporta el Teferi, le aporta el encantamiento este blanco que exilia... Criatura o Planeswalker y adivina uno, que es muy bueno, no me acuerdo del nombre ahora mismo. Y creo que no merece la pena estos inventos de meter el negro o meter el blanco. De hecho, la competitiva es la Vant, así que echad un ojillo al vídeo de la Vant y jugadla si os apetece. Si vais a rankear en Magic Arena este mes, o jugáis con la Vant Escape Shift o jugáis contra ella. Pero no podéis plantaros ahí con barajas random porque os van a ganar. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado igualmente. Ya sé que no es la mejor Escape Shift de todas, pero bueno, al menos es algo distinta. Nos vemos en el siguiente vídeo, gracias. Hasta luego. Ahora.